Radio, que es Primer Paso. Facu, bienvenido, un placer enorme recibirte. Gracias a ustedes por invitarme, hemos estado ahí hablando por las redes y gracias a Dios pudimos sumarnos, así que bueno, gracias por la difusión que nos ayuda muchísimo. A nosotros la verdad que nos encanta ser el portal para que más y más personas puedan conocer estas iniciativas tan lindas. Además vos tenés 22 años, sos muy joven y está buenísimo que los jóvenes, los adolescentes, los adultos se vayan involucrando de a poquito en estas actividades, cada uno puede aportar su granito de arena desde su lugar. Y esta iniciativa, ¿la arrancaste vos solo, con amigos, con familia? ¿Cómo fue que se formó? Hace el año pasado, el año pasado, 2020, pandemia, caos total. Año complicadísimo. Yo creo que todos nos hemos dado cuenta que la pobreza ha aumentado total, muchísimo. Sí, mucha gente sin trabajo. Gente sin trabajo, el timbre de las casas que cada vez suena más, gente pidiendo. Y bueno, me contactaron de un comedor el año pasado diciéndome esto de la preocupación de que cada vez más gente iba al comedor a pedir comida, pero menos gente donaba. Porque la gente que donaba estaba quedando sin trabajo también. Entonces, bueno, arrancó ahí con una campaña de amigos, familia, juntemos lo que podamos y vemos cómo ayudamos al comedor, que era el año pasado, era un comedor del Sauce Guaymallén. Bueno, se juntó bastante, pudimos ayudar. Este año, en mayo, volvimos a repetir la campaña. Fue mucho más grande, se juntó casi 100 mil pesos. ¿Y ustedes les llevan el dinero o les compran quizás nosotros productos? Les compramos los productos. Los productos como lo que puede ser, no sé, fideos, arroz, cacao, legumbres, sí, todo lo eso. Esencial, y les damos una parte de dinero para lo fresco. Claro. Que es lo que ellos van regulando. Así que vamos haciendo eso. Y bueno, seguimos con todo esto del proyecto. En mayo más o menos terminó ese, que era, se llamaba Donó un Plato. Y ahora arrancamos con este, que es lo que me llamaba la atención. La gente colabora. La gente es muy solidaria en Mendoza, en todos lados. Pero quedaba ahí. Era como que no la donación... No sabe a dónde va su donación. Sí saben a dónde va, pero como que... se olvidan. Claro. O sea, como, ya está, yo dono... Claro, que donan una vez y no se involucran. Claro, no se involucran. Ah, bien. Y esto de decir... a ver, yo suena a veces un poco frío... pero el saber que yo, donar lo que donamos, los 200 pesos, 400 pesos, el paquete de galletas, el paquete de fideos, ayuda un montón, porque ayuda mucho, pero no cambia la realidad de la gente que colaboramos. Bien, no, la situación de pobreza no va a cambiar. Entonces dijimos, bueno, hagamos otra campaña, volvamos a repetir para el Día del Niño, pero apuntemos a que la gente sepa un poquito más, que empecemos a... escandalizar sería un poquito más, que nos escandalice un poco más la pobreza. Tomar conciencia, ¿no? Porque salimos a la calle, vemos gente. Facu, hiciste un vivo hace muy poquito con chicos que también forman parte de esto de Primer Paso. Hiciste una pregunta a ellos, ¿qué es la pobreza para ellos? Y fue, cuando la hiciste, yo dije, wow, qué difícil, porque no somos políticos, no tenemos ningún cargo, somos personas. Y me gustaría que vos hoy digas qué es para vos y todo lo que ustedes ven, ¿qué es la pobreza hoy? Hoy en día yo creo que la pobreza es algo que, gracias a Dios, no es invisible, que creo que hace un tiempo era como algo como que se dejaba de lado. Marginados, claro. Marginados, como excluidos de la sociedad. Hoy nos damos cuenta de que la pobreza existe, la pobreza está. Y es esto, la necesidad de algo que nos falta para vivir plenamente. A veces solemos comparar pobreza con la falta de comida, la falta de ropa, la falta de abrigo, pero hay un montón de tipos de pobreza, ¿bien? Total. Pobreza emocional, la gente en situación de calle está sola, ¿bien? Pobreza tiene afectiva. Pobreza afectiva y demás. Terrible. Entonces, bueno, apuntamos a esto, a bueno, en ese vivo que veíamos, también tuvimos un vivo con Mayra, la reina de la vendimia, y fue un poco esto de decir, vayamos un poquito más allá, que la gente done, pero que la gente también aprender juntos. Claro, yo tampoco soy un experto en pobreza. Claro, porque esta campaña va coordinada con el tema de las donaciones, pero a la vez vos has convocado diferentes... referentes sociales, personas idóneas que van a estar aportando información, van a estar enseñando, charlando, respondiendo preguntas a través de unos vivos de Instagram. Hoy arranca el primero, ¿no? Hoy arranca todos los jueves a las 20:30. Por mi Instagram y vamos a estar haciendo los vivos. Y hoy también arranca, hasta el 15 de agosto, la colecta solidaria. Esta noche arrancamos con Silvana Corso, que es de... es profesora de historia, viene en la provincia de Buenos Aires. Estuvo nominada al Premio Nobel de la Educación en el 2017. Bueno. Muy grosa, muy genia. Y ella ve desde este lugar, hablaba con ella los otros días, me mandaba su currículum, que ya me había quedado 35 páginas de currículum. Yo le digo, Silvana, no lo puedo terminar de leer. Le digo, pero impresionante la cantidad de cosas que sabe, los premios que se ha ganado. Y ella lo vivió desde adentro. Ella vivió ser ella una excluida de la sociedad en la escuela. Ella tiene una hija que falleció hace un par de años con discapacidad. Entonces, bueno, ella dijo, bueno, desde mi propia experiencia
armarse la coraza de decir mucho tiempo estuve excluida y voy a hacer un cambio desde lo que me toca, ¿bien? Total, entonces, bueno, importante. Esta noche vamos a aprender. Son en tu Instagram, que es la página que estamos viendo ahí. Tal cual, @facuapérez, ahí van a hacer los vivos todos los jueves, 20:30, y hoy hasta el 15 arranca la campaña solidaria. Y para donar también te contactan a vos. Para donar está el link en el Instagram, y si no, vamos a tener puntos de recepción. Ah, buenísimo. Este, el fin de semana que viene, 31 de julio, 1 de agosto, y el 7 de agosto y el 8 de agosto. Hay dos que ya están confirmados, que es Walmart de las Heras, el supermercado. Acá cerquita. Acá cerquita. Ajá. Y el Parque General San Martín. Y estamos terminando de arreglar con la Muni de Godoy Cruz, los dos lugares. Ojalá de que se sumen más Munis también. Facu, sos muy joven. Recién también decíamos, ¿no? Cuánta gente joven que empieza a hacer campañas. Recién hablábamos de unos grupos de chicas que ayudaban a perritos que estaban en la calle. ¿Por qué te nace esto de querer ayudar? Porque viste que todo el mundo de repente es solidario, todos ayudamos, pero nunca hacemos nada. Todo queda en el, bueno, ya voy a... ¿Qué los llevó a ustedes a tener estas iniciativas? Y te movés muchísimo, porque a nosotras dos por lo menos estuviste ahí al palo, chicas, porfi, sí, eso. Sí, en el mensaje de Instagram. Nosotras cuando lo leímos pudimos coordinar este espacio porque la verdad que nos parecía... Sí. Gracias a Dios no estoy solo, no soy yo todo el tiempo. Sí, es mucha gente que ahí está manejando el Instagram, manda por correos. Tengo todo un equipo de jóvenes, somos todos jóvenes, que nos vamos acompañando, bien, nos vamos acompañando en este proceso. Sinceramente, el nacer me sale, yo creo que lo he aprendido de mi familia, de la escuela, he ido a una escuela, todos los que estamos vamos a una misma escuela, somos exalumnos de una misma escuela, entonces estamos acostumbrados a esto de la acción social, de salir a misionar y decir, bueno, podemos hacer un poquito más, no encerrarnos solamente en nuestra fe o en nuestra religión, y poder ir un poquito más al que lo necesita, digamos. Total. Así que bueno, somos varios jóvenes, el equipo está conformado por 10 jóvenes, 11 conmigo seríamos, que son los que están ahí mandando correos, se encargan de todo lo logístico, y después tengo un equipo de 4 o 5 personas más que se encargan de lo técnico, de buscar los puntos de recepción. Tal cual, y en esta campaña del Día del Niño, ¿qué es lo que van a estar pidiendo puntualmente? ¿Qué donación podemos acercar? ¿Es dinero? Bien. ¿Es algún juguete? Dinero a través de Mercado Pago o transferencia bancaria, y en el link van a entrar y les va a dar las diferentes opciones. Y en los puntos de recepción van a poder donar juguetes o golosinas. Perfecto. Así que nosotros con el dinero recaudado vamos a comprar más juguetes, más golosinas. Y vamos a hacer algo que me parece importante destacarlo porque es importante. El juguete no va a ser solo el juguete, no va a ser solo el regalito, sino que hubiera acompañado de... Es como una... de forma indirecta, poder acompañarlos con algún flyer, algún mensajito, alguna tarjeta. Una dedicatoria especial. Que vaya también a la familia, que vaya a los papás, que habla de los derechos de la infancia, que habla de la salud, de la educación. Cosa de que el papá también lea la tarjeta claro, y diga... Lo afectivo, lo algo importante, lo tengo que llevar a la escuela, tengo que ver el tema del médico, que se comprometan también con a eso. A los padres. Y esto de primer paso, también escuchaba que decían que empezar desde que son chiquititos, ¿no? Desde que los chicos llegan al mundo y uno por ahí, lamentablemente, bueno, llega en alguna familia que no tiene las condiciones, pero son personas muy vulnerables. Entonces también tiene que ver esto con el primer paso. Cuando estábamos buscando el nombre, era esto, decir, primero nos nació el primer paso porque decimos, si todos damos un primer paso, podemos hacer un cambio importante. Y segundo, porque veíamos esto de que nadie elige nacer en la pobreza. Nadie lo elige y nadie le gusta vivir en situación de pobreza. Pero creo que si apuntamos a la infancia, bien, a las infancias que viven en situación de pobreza, podemos ver un cambio un poquito más rápido, tal vez. Podemos apuntar a eso, porque sabemos que la gente que nace en pobreza y está desnutrida o después tiene problemas que ya no parten de la misma base. No parten de la misma base, eso es lo que quería decir. No arrancamos todos con las mismas posibilidades, lamentablemente. Ven violencia, distintas cosas también. Entonces agarrar de la infancia está súper importante. Sí, que se eduquen en el sentido de saber que la escuela es importante, la salud es importante. Y que la sociedad los ayuda también, como personas como ustedes. Esto también. Facu, la verdad que es un placer enorme charlar con vos, verte tan joven y con tanta iniciativa, con tanto empuje. Te felicitamos por este proyecto y todos ustedes más que invitados a sumarse. Facu A. Pérez, así lo van a encontrar en las redes sociales, van a ver el link donde pueden donar su dinero. Ahí está el Instagram de Facu, lo vamos a ir a seguir. Cualquier pregunta que haya quedado, cualquier duda, cualquier consulta, él por supuesto va a estar atento a todos esos mensajitos, pero está buenísimo que todos demos ese primer paso. Está buenísimo. Esa es la invitación. Muchas gracias, Facu, un placer enorme.